Buenas a todos, aquí estamos en un vídeo de un juego que dicen que acojona un huevo, que si es como el Slender pero peor, se llama Survivors. Y bueno, dije yo no soy de jugar muchos juegos de terror y tal, eso, porque de momento todos los que he jugado no me... La única vez que me asusté en el juego fue en Grey, recuerdo, el año pasado, igual fue más o menos cuando lo jugué. Y fue bastante... Bueno, sí, un susto me pegué, la verdad. Que sale en mi intro en todo el juego, ¿no? Luego lo juega otra persona y se da 40.000. No sé por qué lo hacen así, no sé si lo hacen queriendo, porque yo creo que sí. Pero bueno, ahora vamos con un juego que una puta mierda va a dar miedo. Y bueno, vamos para allá, ¿no? Server. Sí, permitir acceso, me está saliendo aquí. Bueno. Colección a las 11 listas. Bueno. Yo voy a ir todo de frente porque no conozco este sitio para nada. Esto es, se supone que con Hamachi puedes jugar online y tal. Y bueno, yo voy a ir con tranquilidad, ¿no? Como estáis viendo, ¿no? Algo que me caracteriza. Mira, puedes correr. No veo una puta mierda andando en recto. Es una puta mierda eso de andar en recto y no topar una puta mierda. Eso jode un poco, a ver. Bueno, tras observar este lugar... Hostia puta. Eso es lo que estamos escapando. Por eso os decía yo, es parecido a Slender, pero peor, ¿no? Dicen que es peor. Pero eso, bueno, trajo tela lo que acabamos de ver, ¿no? Una neblina roja, unos ojos brillantes rojos, que es lo que nos enfrentamos aquí, ¿no? Hay algo ahí, una nota. Me van a matar. Lo sé, lo veo. Me voy a dar la vuelta y voy a morir. Voy a coger la nota, voy a morir. Y se acabó el todo. Bueno. Hostia puta, ¿qué mierda es esto? No sé con qué botón se coge. ¿Con qué botón se coge? Ah, vale. Yo voy a ir así. No voy a ser tonto de darme la vuelta. Y cogí una nota ya, como podéis ver. Bueno, vamos a avanzar. A mí este tipo de juegos, la verdad, hombre, es que me dé mucho más. Jugué para ver qué tal está, porque como es la gente que acojona mucho, y es para demostrar que la gente se asusta porque quiere, ¿eh? La mayoría yo creo que es porque lo hacen ellos, porque veo imposible asustarse por este juego y por el Slender también. Porque es más que nada lo único que son sonidos, son solo sonidos de tensión, joder. Es muy simple ese clase de terror, ¿no? Yo he jugado a juegos de terror como, bueno, el Resident Evil, los primeros Resident Evil y tal. Recuerdo un día que estaba jugando, hablando con unos amigos y como estaba hablando muy distraído, pues sí, bueno, me pegó un susto, ¿no? Por un zombie, tócate los cojones, pero vamos, normalmente los momentos de tensión te vienen Nemesis. Eso son, no sé, más o menos me mete en Nemesis en momentos de tensión, Resident Evil 3, recuerdo. Pero otra cosa que asustarme y tal, pues no sé, no. O estar menos y darme miedo menos todavía, ¿no? De esto de no dormir, cuidado que no duermo, cuidado que no duermo. Joder, no hay nada, joder, no hay ni una puta lista. Y eso que al principio le vimos, le vimos ahí. Nosotros tuvimos el privilegio. Este el chaval está cansado por lo que vemos. A ver, ahí verás que no lo pillamos por ahí, ¿eh? No le pillamos, no le pillamos, no le pillamos, joder. No veo ni una puta nota. Aquí hasta que se acabe la linterna, ¿no? No sé si se acaba el Slender, creo que sí. Que se acababa. Lo que no hay que hacer nunca es mirar para atrás este juego, es lo que descubrí yo, ¿no? Si supiera dónde están las notas más o menos, sería todo mucho más guay, pero... Más cool. Pero está chungo porque no sé dónde están. Es lo malo. Una putada, ¿no? Una soberana putada. Como una casa. A veces hay que mirar así, de refilón. ¿Por qué? ¿Por qué? No tengo ni idea. Joder, es que es todo árboles, joder. Mira, este árbol parece especial. Especialmente inútil. Se mueve de maneras raras el personaje. Para que no me dé... Para que me tenga que dar la vuelta a la base, los cabrones. Porque le den por culo al árbol. Ay, Dios. Claro, quiere que provoque mi derrota contra ese malévolo ser, ¿no? Bueno.
Joder, que aquí no hay puta mierda, joder. Estoy intentando meterte en tensión, lo cabrón, pero bueno. Oye, lo suyo es pasar de ello. Vamos a venir por aquí, no sé. No encuentro ningún lugar en el que hospedarme. Bueno, si te quieres hospedar en este bosque, es que hay que tener como una manera de caer. Eso sí, si me pasa en la vida real, no hace tanta gracia, pero no me pongo a buscar notas por el bosque, me pongo a huir del bosque, pero bueno. Aquí el personaje es retrasado, ¿no? Es lo que se basa el juego. Uf, voy a coleccionar notas. Uf, cómo mola, estoy coleccionando notas, ¿eh? Así descubriré todo este mal para que te mate al final Slender. En este... Aquí no sé si te mata al final este, porque no lo tengo ni puta idea. Pero bueno, el Slenderman es eso, que te mata de forma especial. Al final. Bueno, joder, el puto muro de mierda, joder. No encuentro aquí la puta salida. Vamos a abrir por aquí. Venga, vale. Por mí que me mate ya, ¿entiendes? ¿Por qué hacer alargar, por qué alargar esto ya? Oh, joder, me doy la vuelta y no sale. Es que pensé que sí, ¿eh? Oh, ¿cómo corro? Estoy cansado. Perdón. Joder, tiene una velocidad aquí de... Que ni Dios, ¿eh? Aquí vemos las texturas, ¿eh? Qué graficazos, cómo se mueven, ¿eh? Esto está hecho en... No me acuerdo ahora cómo se llama, mierda. Mira, pues no me acuerdo, pues... Bueno, está hecho en algo, ¿no? Como los jugadores de la página Congregate, algunos que usan este motor gráfico. No me sale el nombre ahora mismo, así que... Como el Counter-Strike de Congregate. No sé si lo conocéis. Joder, no hay nada, una puta mierda, ¿eh? Va, quiero que me salga el chaval, me doy vuelta si no está ahora. Me cago en Dios, se me dejó patar al principio. Joder, vaya putada. Ta ta ta. Ta 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 ta. Lo suyo es ir distraído, ¿no? Con tranquilidad. Es fácil no asustarse. Voy a asustarme. ¡Tengo miedo! No, es no, no tengo. Vamos a ir hacia ese claro de ahí. La linterna parece que está menos. 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 Está menos. Joder. Esto. Tiene pinta de ser aquí una pasada chunga, ¿eh? En serio, Ángel, ya estás. Estás murmurando. Vale, me pareció ver algo, pero no, es que no era nada. Pues yo me había callado, ¿no? Pero no, no es un puto camino bueno. No hay un puto camino bueno. Oh, no, Ángel, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? El tonto, el ridículo. Estoy yendo ligándome por las estrellas, ¿no? Y no veo una mierda, joder. Papas, paz. Papa americano. Papa, 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 papa. ¿Qué crees? Ay, se está haciendo de... Ay, su... Bicho, que se hace de día, joder, no salgas. Este debe ser el demonio de New Jersey, ¿no? Yo lo voy a llamar así, el demonio de New Jersey al chava, este bicho de los ojos rojos. Que quiero que me mates, joder. Estoy parado, mátame. No, no está, joder, vaya putada. No sé, entonces que no venga aquí a hacer el tonto y el ridículo. Vamos a esperar aquí a ver si viene a buscarme. No viene. Bien. Ahí estamos. Muy bien. Mátame, joder. Que estoy aquí. No me jodas que no me matas. Sí, quiero que me mate, señor. Ya está. Muy bien. He muerto. Presiona espacio para cambiar cámara. Ni idea. Bueno. Me costó bastante que me matara, pero lo conseguí. Es ese bicho el que te mata. Muy bien. Muy bien. Y nada, es que ya tenía ganas de que me matara, porque si no, no lo ibais a ver. Y... Va, vaya cojones, vaya cojones. Bueno, cuidado. No sé por qué la gente hace como si se asusta. Yo creo que la mayoría hace como si se asusta. Igual alguien que se asusta de verdad, pero la mayoría... me veo imposible que la gente se asuste por esto. No sé por qué pueden ser tan falsos. Bueno, es que yo lo veo imposible, joder. Bueno, os dejo. ¿Ves? Por eso yo nunca subo vídeos de juegos de terror. Porque no hace una puta mierda de miedo, joder. Así que nada, aquí lo dejo, eso es todo y ya está, otra, adiós.